pasitos para bailar. Bienvenidos a una nueva edición de Soexo al Día, un espacio creado por y para toda la familia de Soexo, en donde estamos más conectados y te enterará de mucha información útil. Soy Miguel More y agárrate que comenzamos. Damos inicio al programa con una noticia que refleja nuestro compromiso con el desarrollo de más peruanos y peruanas a través de la promoción de la empleabilidad con nuestra nueva iniciativa, el Reclutamóvil. Conoce todos los detalles en la siguiente nota. Adelante. Bueno, el Reclutamóvil es una nueva iniciativa del área de reclutamiento y selección de recursos humanos en Sodexo. La intención de esta iniciativa es poder acercarnos a la gente. Donde quiera que esté, vamos a empezar a buscar talento a nivel nacional. Hemos empezado con Lima, vamos a tener unas móviles como estas, paseándose por toda la ciudad, buscando talento que quiera formar parte de la familia Sodexo. El Reclutamóvil nos ayuda a promover la empleabilidad porque nos permite acercarnos a diferentes lugares de Lima y del resto del país y estar cerca del talento, identificarlo, atraerlo, contarle por qué Sodexo es un gran lugar para trabajar y nos permite también entender y sensibilizarnos más de nuestro entorno, de lo que está sucediendo en el mercado laboral en diferentes partes del país y nuevamente, ¿no?, responder a las necesidades de empleo de tantos jóvenes y en general de tantas personas, hombres y mujeres, que en una situación como la que vivimos hoy están en búsqueda activa de un trabajo formal, estable, serio. Y por supuesto, Sodexo es un gran lugar para trabajar y un lugar donde estamos seguros encontrarán el momento y el lugar perfecto para crecer como personas y como profesionales. Dentro del Reclutamóvil, lo que tú vas a poder hacer principalmente es pasar todo el proceso de selección. Vienes al Reclutamóvil y te registras y vas a poder ser trasladado, por ejemplo, al centro médico donde tienes que pasar tu examen médico y así agilizamos tu proceso de incorporación en nuestra organización. Luego, lógicamente, te dejamos desde el punto donde te recogimos y sigue el Reclutamóvil en distintas zonas del país. Esta es una iniciativa para todo tipo de talento, jóvenes, personas mayores, personas que quieran laborar en Sodexo y que sientan que tienen el ADN de nuestra compañía, que cumplen esos tres grandes espíritus, el espíritu de equipo, el espíritu de progreso y el espíritu de servicio. Así es que todos están bienvenidos, los esperamos. ¡Qué excelente noticia y qué orgullo ser parte de una empresa que brinda oportunidades laborales a más personas! Si quieres ser parte de la familia Sodexo, atento a las rutas de nuestro Reclutamóvil, que estaremos anunciando en nuestras redes sociales. Ahora nos vamos hasta Sechura, Piura, para continuar el programa con una noticia que demuestra que somos una empresa socialmente responsable. Conoce un poco más en la siguiente nota. Adelante, Rocío. Hola a todos y todas. Hoy nos encontramos en el departamento de Piura, en la provincia y distrito de Sechura. Estamos desarrollando el plan de gestión social para nuestro cliente Vale Misquimayo. Y hoy tenemos como beneficiarias a las lideresas de los vasos de leche, a las que hemos convocado para poder realizar una capacitación sobre alimentación balanceada. También tenemos como beneficiarios a más de 140 alumnos de nivel primaria y secundaria de dos instituciones públicas, de San Pedro de Parachique y Playa Blanca. También estamos capacitando a tres comunidades en lo que es el compostaje y alimentación balanceada. Con esto estamos contribuyendo a la lucha contra el hambre y la malnutrición y el cuidado medioambiental. Qué orgullo ser parte de esta familia que busca impactar positivamente en las regiones donde nos encontramos y en las comunidades del área de influencia de nuestros clientes. Sigamos demostrando que somos un excelente aliado estratégico. Somos calidad que deja huella. Cerramos esta edición con una noticia acerca de una iniciativa que nos mantendrá cada vez más conectados e informados. Se trata del programa de portavoces Sodexo. ¿Quieres conocer de qué se trata y a cuántas personas involucra? Entonces, presta atención a la siguiente nota. Hola a todos y todas. Como saben, somos una gran familia de más de 7.500 colaboradores y colaboradoras, por lo que es muy importante que la información que se comparte llegue a cada uno de nosotros. Por eso, hemos desarrollado el programa Portavoces Sodexo, con el objetivo de contar con una persona aliada en cada uno de nuestros sites o locaciones. Actualmente contamos con 116 portavoces Sodexo, 49 en el segmento corporativo y 67 en energía y recursos. La primera reunión con los portavoces se dio a inicios de junio, donde se les agradeció su compromiso y se les explicó su función.
Desde ahí se han programado reuniones mensuales con ellos. Los portavoces Sodexo son aliados de gestión humana que ayudan a compartir la información de los programas y otras iniciativas del área con todos los miembros de Sodexo en su site. Desde Gestión Humana compartimos un brochure con todas las iniciativas del mes, además de otros insumos, como flyers y videos creativos que los portavoces comparten, y si alguien más está interesado, puede pedir mayor información a los portavoces. También pueden presentar iniciativas al área para evaluar la posibilidad de hacerlas realidad. De esta manera, nos mantenemos más conectados e informados como una gran familia en Costa, Sierra y Selva. En Sodexo, juntos podemos todo. Así es, familia Sodexo, ya lo saben. Si quieren conocer acerca de las iniciativas que el área de gestión humana tiene para ti, no dudes en contactar al portavoz de tu operación, quien gustosamente te contará todo lo que necesites saber y cómo participar. Vamos por más. Antes de despedirnos, les recordamos que si desean tener las primicias de actividades, concursos, eventos y mucho más, los invitamos a registrarse en nuestro WhatsApp exclusivo hecho para la familia Sodexo, escribiendo el número que aparece en pantalla. Nos reencontramos en nuestra próxima edición de Sodexo al Día, el informativo que nos acerca, porque juntos podemos todo. Así.